Noche en la ciudad. Una ciudad tal y como se nos presentaba en 1931. Una noche que puede ser la de ayer, hoy o mañana. Una noche cualquiera en el Londres de aquel entonces. Mary. Ahí no encontrarás ningún dinero, Harry. ¿Qué pasa? ¿Es que estabas espiándome? Yo solo buscaba un cigarrillo. ¿No creerás que yo te voy a robar? ¿No irás a pensar una cosa? ¿Y ahora de quién estás huyendo? ¿Huyendo? ¿Yo? Deberías de conocerme mejor. Hace 3 días y 3 noches que no sé nada de... Yo estaba tranquilamente en Birmingham. Sí, hay un tipo que quiere organizar un nuevo canódromo y pretende nada menos que yo sea su socio. Harry. Es la oportunidad de mi vida, Mary. No te das cuenta, voy a hacer una fortuna. Yo solo pensaba estar ausente un día, pero cuando me enteré del tinglado me quedé y ya verás, cuando tú te... Cielito, mira, este es el plan. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya me has contado esta misma historia 1000 veces. ¿Cuánto quieres? Oh. Te lo diré. Nosotros solo tenemos que poner 300 libras. Y a cambio de 300 libras, una vida de lujo y placer. No. Pero si tienes el dinero aquí mismo. Claro, claro que lo tengo. Pero no para invertirlo en un canódromo. Recuerda que el mes pasado fue para... Esto es distinto, Mary. Aquí no podemos perder. Oh, Harry, es que no te harás nunca un hombre. Harry... Tienes que pensar seriamente. No puedes seguir así siempre, siempre corriendo, siempre agobiado. ¿Tú crees que me gusta trabajar todas las noches en el Zorro Plateado, emborrachando aún más a los borrachos? Pero me aguanto, con la esperanza de que un día podamos casarnos y vivir una vida decente y normal. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos? Siempre despreocupados, nos divertíamos y éramos felices. Y siempre haciendo planes de cómo nos gustaría vivir. Yo solo quiero llegar a ser algo importante. Tienes que darte prisa, Harry. No sé, os te espera. Y está muy enfadado contigo. ¿Y qué me importa? Olvida a ese cerdo tripudo. No me voy de aquí. ¿Tienes miedo de verle?
¿Cuánto? Ya. Ya solo me falta por pagarle 5 libras. Noceros fue el que puso el dinero para las apuestas. Espera aquí. ¡Adelante! ¡Adam! ¡Abre las ventanas! Mary, dame ese sifón, corre, deprisa. ¿El sifón? Sí, dame, dame. Aquí. Ah. No te quedes como un pasmarote, suelta un chorro. Sí. Llegas justo a tiempo para comer un delicioso plato de espagueti. Oh, gracias, no sabes cómo te lo agradezco, pero acabo de desayunar. Comprendo que no tiene un aspecto muy apetitoso. Probaré de nuevo la semana próxima. Puede que me muera de hambre mientras tanto, pero al final terminaré siendo un maestro. Es solo eso lo que nos separa, ¿lo sabes? Anda, siéntate bien, ponte cómoda. Gracias, Adams, pero tengo que irme a trabajar. Solo vine a pedirte un favor. Concedido. ¿Podrías prestarme esta mañana 3 libras? Todas las que tú quieras. El viejo Banco de Inglaterra está bien abastecido y su norma es la generosidad. ¿Sabes que se parece mucho al Banco de Inglaterra? No me extraña nada, me he pasado la vida reproduciéndolo. Está muy bien. ¿A que sí? Maravilloso. Qué listo eres, Adams. Lo soy para cosas poco importantes. Aquí tienes. Gracias, Adams. Es que me hace falta ahora este dinero. Bueno, no esperaba que me entregaran. Claro. Harry ha vuelto. Lo sabías, ¿verdad? Estas paredes. Somos una gran familia feliz. Es que se pone tan excitado. Reacciona como un niño. Uno tiene que luchar para no dejarse arrastrar por sus locuras. Sus ideas tienen siempre tanta imaginación. Lo sé. Harry es un artista sin arte. ¿Qué quieres decir con eso? Pues es algo que podría hacer a un hombre desgraciado para toda la vida. Siempre buscando en qué apoyarse, tratando de encontrarse a sí mismo. Sí, él es así. Me gusta lo que has dicho. Es un pensamiento muy bonito. Pero podría ser peligroso. No, no empecemos. Otra vez no. Cada vez que me sermoneas soy incapaz de pensar durante una semana. Gracias, Adams. Lo que quieras y cuando quieras. Hola, buenas noches, Harry. Maggie. ¿Cómo van las cosas? Que luego el papi se enfada. Hola, Harry. Buenas noches, chicos. Hola. ¿Cómo van tus negocios, muchacho? Tú, tranquila. ¿Cuándo vas a abrir tu oficina en París, Harry? ¡Flores frescas! ¡Buenas noches, Molly, amor mío! Oh, ¡hola, cariño! Hola, Harry. ¿Cómo estás? ¿Cómo ver? Te va? Pero si estás sobria, oye, el negocio debe andar mal, ¿eh? ¿Mal? Se está desintegrando. Trae acá, necesitas un clavel fresco. Gracias, Molly. Apúntamelo a la cuenta. ¿Quieres? Ay, ah, Dios te bendiga, aquí, ¿eh? Harry. Media corona. Va, no tiene importancia. Y si vosotras queréis trabajar para mi marido, tenéis que entrar con el pie derecho. Lo principal es conocer las reglas, lo que le gusta y lo que no le gusta. Primero, no se roba a los caballeros mientras están en el club. Lo que hagáis fuera del club es cosa vuestra, pero aquí dentro todo es legal, para que luego no pueda haber quejas. Recordad, si vuestro caballero quiere bailar o quiere que os sentéis con él, vuestro precio es de 1 libra para arriba. No os lancéis sobre el primero. Hay que ser sutiles. Os dé lo que os dé, primero lo cogéis y luego ponéis cara de desilusión. Si un hombre os ofrece un cigarrillo turco, le decís que solo fumáis Virginia. Y si él fuma Virginia, entonces vosotras solo fumáis turco. Ah, los bombones. Los vendemos en cajas de fantasía, 2 libras la caja. ¿No son 2 libras mucho dinero por una caja de bombones? Están rellenados a mano, querida. Cuando se termina la noche, yo os lo vuelvo a comprar por la tercera parte de lo que os haya pagado el caballero. Buenas noches, Phil. Ah, ¿te puede echar una mano en el trabajo? ¿Dónde has estado metido? Bueno, verás, ¿has estado pasando unas vacaciones en Cannes? ¿O pasaste el fin de semana en el Palacio de Windsor? He estado enfermo. Oh, el pobre chico ha estado malito. Lo leí en el periódico. El señor Fabian está sufriendo un ataque de imaginación muy agudo, unido a ilusiones de grandeza. ¿Y dónde ha estado metido? Helen, no debemos ser duros. Nuestro querido muchacho ha estado a las puertas de la muerte.
Me alegro que esté totalmente restablecido. Estábamos preocupados por él, ¿verdad, Phil? ¿Y que lo digas? Se está haciendo tarde. Ya va siendo hora de que este buen chico se vaya. Lárgate. Simpática. Cuídate mucho, hijito. Harry, ahí hay tres tipos que valen la pena. ¿Cuánto me das por el chivatazo? Depende de lo que tú sepas. Eso dependerá de lo que tú aflojes. Son de Chicago. Trabajan en la confección para hombres. Uno de ellos, el más enano, estuvo todo el tiempo hablando de un amigo suyo llamado Lamont a quien tenía que escribir. Ese Lamont está en el asunto de repuestos para automóviles en un sitio que llaman Loop. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Lo de siempre? Sí, lo de siempre. Me alegro de verle otra vez por Londres, señor. Gracias, Charles. Buenas noches. Perdón por interrumpir. ¿Pertenece esta cartera a alguien de ustedes? No. No, mía no es. No, ni mía. Buenas noches, señor Fabián. Ah, buenas noches, Emil. Alguien debe de haber perdido esto. Supongo que vendrán a buscarla. Gracias, señor Fabián. A mí me sucedió una vez en los Estados Unidos. Viajaba de Nueva York a San Francisco. ¿Ah, sí? Y como saben ustedes, hay que cambiar de tren en Chicago. Sí. Yo, imbécil de mí, voy y pierdo la cartera. Por suerte conocí a uno en el Loop. Trabajaba en repuestos de coches. Era un tal Lamont. ¿Lamont? ¿Lamont? ¿Ha dicho usted Lamont? Sí. ¿Se refiere usted al gordito Lamont? ¡Vaya! Sí, ¿y qué le parece el gordito Lamont? Dice que le conoce. De él ahora mismo. Sí, pues espere que se lo cuente al gordito. Pero, hombre, qué coincidencia. Es como encontrarse aquí con alguien de mi pueblo. Sí, sí, algo parecido, sí. Sí, sí. ¿Quiere un cigarrillo? No, tome, no, no, no quiere un cigarrillo. Gracia, no se molesten. ¿Hace mucho que están en Londres? Solo hace dos días. Dos días, ¿eh? ¿De negocios? Hombre, ya sabe. Sí, sí, ya entiendo. Bueno, espero que sus negocios sean un éxito. Sí. Buenas noches, señores. Buenas noches. Buenas noches. Oigan, ¿ustedes no tendrán la intención de pasarse aquí toda la noche? Siempre estamos dispuestos a recibir sugerencias. Es que yo sé de un sitio muy interesante. Sí, sí, sí. Sí, es un poco frívolo. Pero muy divertido. El Club Privado Zorro Plateado. ¿Club Privado? ¿Mm? Ah, tomen, llévense mi tarjeta, les atenderán bien. Ah, gracias, muy amable. No, no, es un placer, a lo mejor les veo allí más tarde. Sí, buenas noches. Adiós, buenas noches. Ah, oiga, y cuando escriba al gordito, envíele usted mis saludos, ¿quiere? Usted descuide. Bien, no se preocupe. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Perdóneme, ¿pertenece alguno de ustedes a esta cartera? Largo. No tengo por qué marcharme. Largo de aquí. ¿A qué viene esto? Estoy en un lugar público. También lo es el depósito de cadáveres. Largo. Gracias. Se nota que no sabe con quién está hablando. Al señor Cristo no le gusta que los tipos como tú anden a la caza de pardillos en su local. Largo. ¡Cerdos! ¡Márchate! ¡Cerdos! ¡Cerdos! ¡Que se enteren todos! ¡Cerdos! Vamos. Pero... sí, es Gregorius. ¿Quién? El mejor luchador que ha habido nunca en el mundo. Papá, por favor. ¿A dónde vas? ¿Y para esto me has traído a mí desde Atenas? ¿A este circo? ¿En esto has convertido tú la lucha? ¿Crees que voy a permitir a Nicola luchar con tales cerdos? Bueno, bueno, bueno. Tú tranquilo, viejo. Anda, tú tranquilo. Tú no le hables así a mi padre. Lárgate. Raise your elbow. Raise your elbow, raise your elbow. Down she goes. Here's to France, here's to Chicago.
champagne. Empty your glass, fill it again. Here's to the Frenchman who knew what to do with the grapes that he grew. Here's to the sun brightening the vine. Here's to the bottles holding the wine. Drink till the daylight is dawning. Here's to tomorrow morning. ¿Te gusta, cariño? Sí. Sí, es bonito. Gracias, Phil. He pensado desde hace mucho que es apropiado que la mujer del dueño del zorro plateado lleve un zorro plateado. Además de generoso, tiene sentido del humor. Entonces no te molestará recompensar mi generosidad con un beso. Sí. Necesito tener un gran sentido del humor. ¡Phil! ¡Phil! He dado con ello, he dado con ello, he dado con ello, he dado con ello. Centenares, miles, una fortuna, promoción, Fabian, he dado con ello, Phil. Bueno, ¿de qué se trata ahora? De la lucha. Todo está en la lucha. Phil, tengo aquí en la palma de mi mano los medios para controlar la lucha en todo Londres. ¿Controlar la lucha? En todo Londres. ¿Tú? Yo. Querido amigo, ¿has oído hablar alguna vez de un ciudadano llamado Cristo? ¿Sabes lo que tengo aquí, Phil? ¿Eh? A Cristo. Oh, no. No, 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 Phil, tú no lo entiendes. Tengo a Cristo en el bolsillo. Es con Gregorius, tengo a Gregorius. Querido muchacho, me vas a matar de risa. Escúchame, Phil, escúchame hasta el final. Tengo a Cristo inmovilizado con Gregorius. Cristo es su hijo, es que no lo entiendes. Gregorius me protegerá de Cristo, Phil, ¿lo entiendes? Solo necesito unos pocos de cientos de libras. ¿Me quieres escuchar? Tú dame 400 libras y te convertiré en un hombre rico. ¡En un hombre rico! ¡En un hombre rico! ¡No hagas caso! ¡Échale fuera! Oh, no, no puedo ser ingrato con este buen chico. No me he reído tanto desde hacía años. Tú, gran hombre de negocios, el mago de las grandes finanzas, ¿sabes lo que significa ganarse 400 libras? Querría verte a ti ganarlas. O ganar 300, o 200. Sí, ¿por qué no sacas 200 de tu propio bolsillo y las pones en esa mesa? Mi marido pondrá otra cantidad igual, ¿verdad, Phil? Eso es, tú pon 200 y yo pondré ¡está bien, está bien! Tendré el doble, el triple de las 400 y te las tiraré a la cara. ¡Anda, ríete! ¡Pártete de risa riendo! ¡Ya te enseñaré yo! ¡Ya le enseñaré yo a todos! Volveré con 200 y tú pondrás otro tanto. ¡Ya te enseñaré yo! Harry, 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 ¿no ves que es el momento de hacer las salidas? Tengo una docena de trabajadores esperando. Pero es que no entiendes, Filger. Yo anda, tengo... ponte esto. Sí, tú pareces un tipo apropiado para llevar una pata de palo. Escucha, Filger, escucha. Harry, si no cuento los mendigos, estoy solo en este momento. No tengo mujer, ni hijos, ni familia. Ah, así está bien. Lo único que necesitas son estas gafas. Tienes un aspecto estupendo. Mira, Filger, yo tengo un asunto que no y puede fallar. Y tú no te olvides de meter la pernera del pantalón o echarás a perder todo el asunto. Está bien, señor Filger. Escúchame, Filger, Harry, escúchame. Lo único que tengo es mi dinero. Y entre yo y mi dinero existe una especie de acuerdo. Como el santo matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Pero si no puede fallar, Filger. Harry. Filger, ¿quieres oírme? Tú me gustas, Harry. ¿Por qué no te estableces? Cógete unos pocos buenos mendigos y ponlos en la calle. Te suministraré lo que necesites. Piernas, ojos, muñones... ¿Puedo saber de qué estás hablando? ¿Me puedes sacar una bonita renta al tinglado? Yo te traigo una fortuna y tú a cambio me ofreces mendigos. Y si yo tuviera el dinero, yo te lo podría dar. ¿Verdad que podría? Y si yo pudiera ayudarte, yo lo haría. ¿Verdad que lo haría? Pero si no tienes calcetines, no te los puedes subir. ¿Verdad que no puedes? Pero, Guggen, usted es un hombre aunque con imaginación. Aunque ya eres Harry y aun con toda mi mejor voluntad, no puedo hacer nada. Estoy total y absolutamente incapacitado. Esta es una mina de oro, Guggen. Es una posibilidad entre un millar. Invierta su dinero donde le vaya a dar algo. Ya te he explicado la situación muy claramente, lo siento. Pero si quieres otra cosa, puedo imprimirte un pasaporte, un certificado de bautismo, un certificado médico. Tú pídeselo al viejo Guggen y será tuyo. Así es como están las cosas, Harry. Ana, escucha,
Yo puedo darte todo lo que tú... Estás perdiendo tu tiempo y el mío. Ana O'Leary solo tiene un negocio. Lo que faltaba de las medias. Bien, y me hacen falta otros 50.000 cigarrillos. Va, cigarrillos, medias, esto es un asunto grande, Ana. Un solo negocio y además no tengo por qué meter 200 libras en el juego de otra persona. Pero si esta es la ocasión de tu vida. No me arriesgo. Yo soy una mujer de negocios que trabaja mucho y que tiene los pies en el suelo. Ana, escucha, no querrás pasarte el resto de tu vida viviendo así, ¿verdad? Contratos a la sombra, ocultándote en el río. Ven conmigo, Ana. Te ofrezco una vida de lujos y satisfacciones. Y ahora es para mí un gran placer desearte muy buenas noches. Helen. ¿Eres tú, Helen? No. Soy yo, Mary. Ah, Mary. ¿Por qué no te vas a casa, Mary? Porque estoy esperando a Harry, señor Noceros. Él vendrá ya pronto. Ah, sí. Helen debe haber salido a respirar un poco de aire. Le dolía la cabeza. Harry estará trabajando todavía. No hay quien detenga a Harry una vez que arranca. Hola, Mary, hola, preciosa. Madre. Ya es hora de que comas un poco. Señor Noceros. Dime, Mary. Quizás sea mejor que me vaya a casa. Dígaselo a Harry cuando venga, por favor. Muy bien, Mary. Se lo diré a Harry cuando venga. Buenas noches, señor Noceros. Buenas noches. Buenas noches, Molly. Buenas noches, Mary. Aquí vendemos bebidas, Harry. Ginebra. ¿Cómo va el negocio, Bagrat? Escúchame, yo no quiero una vida de lujo y felicidad. Ahora coge tu copa, bébetela tranquilamente y no me enredes a los parroquianos. Mira, no me pongan la mano encima. Muchas gracias, señora Noceros. Muchas gracias por querer cortarme el cuello. Jugando el papel de amante esposa que vigila por los intereses del marido. Tú no le engañas a Harry Fabian. Conozco todos los escondrijos y cosas raras que tú tienes. Sí, vigilando los intereses de tu marido. Vigilando el día que él palme y te deje a ti con los cuartos. Él contando sus libras mientras tú cuentas los días, pero sentadita en su tumba para guardarse la calentita. Vigilando cada penique Vigilando cada penique como un ave de rapiña. ¿Cómo está Mary? Tú no te metas con Mary, ¿quieres? A ella le va bien conmigo. Tú te casaste con el jefe, ¿verdad? Ya subiste de puesto. Pero yo pienso en ti. Ah, sí, sí. Ya me lo demostraste esta noche. Tú pon 200 sobre esa mesa y mi marido pondrá otro tanto. Muchas gracias, señora Noceros. No. Buenas noches. Sí. 100 libras. Cógelas. Él nunca te deja tener ni un chelín. ¿De dónde sacaste? No te preocupes, escudamente y haz lo que te diga. Sí, claro, Helen, lo que tú digas, lo que tú digas. Enséñale esto a Phil. Él te dará las 200 libras que le hice prometer que te daría. Helen, eres una maravilla y no me equivoco. No te arrepentirás de esto, te lo prometo. Esto sí que te lo prometo, te lo prometo. Promociones, Fabian. Promociones de lucha, Fabian. No hago nada de lucha. ¿Eh? Yo tengo una sala de fiestas. ¿Qué? Sí, la mía. La compré hace un año. El viejo club flamenco. ¿Flamenco? Pero si flamenco está cerrado, lo cerró la policía hace 2 años. Por eso me lo vendieron a crédito. Dentro de otro año termino de pagarlo y me dan la licencia de apertura. Pero no puedo esperar ni un día más. Otro año viviendo con ese... Tengo que irme, Harry. Tengo que marcharme antes de... Para eso es el dinero, la licencia. Y tú eres el único que puede obtenerla. Quiero que sobornes, robes, asesines, no me importa lo que hagas. Pero con ese dinero conseguirás la licencia para mi club. Escucha, Helen, si Phil me da las 200, será para la lucha. Sí, señor. Y tú vas a fingir que estás organizándola hasta que abramos el club. Pero Phil no es tan fácil de engañar. Lo sé. Mira, te voy a dar... Estás loca, Helen. No sabes lo que tengo. Tengo a Gregorius. Es mi escudo. Con él, Cristo no me puede hacer nada. Puedo controlar toda la lucha de Londres. Ya estoy harto de andar reclutando gente para las salas de fiesta, aunque sea la tuya. Haz lo que quieras. ¿Qué te crees que le saca Phil a una noche? Nunca menos de 100 libras. Por lo menos 100 libras. ¿Y quién crees que dirige el local? Yo. Yo sé cómo dirigir ese negocio. Pero si él puede conseguir eso, tú piensa.
Nosotros somos más jóvenes, más fuertes y más sanos que él. En nuestros dedos tenemos más vida metida que la que tiene él en todo el cuerpo. Harry, cariño, tenemos que hacerlo. Tengo que dejarle, tengo que marcharme. Harry, por favor, por favor, escucha, por favor. ¡Escucha! Todavía puedes librarte de Phil. Este asunto de la lucha significará mucho para nosotros. Será una solución. De acuerdo. Tú siempre has sido una chica lista. A lo mejor tienes razón. Yo siempre tengo razón. Ahora telefoné a ese luchador. Dile que ya estás preparado. Le engañas a él y a Phil juntos. Pero durante el día y la noche vas a hacer una sola cosa. Te cargas a todo Londres si hace falta, pero me vas a obtener esa licencia. Tú mandas. ¿Quién es? Estamos buscando a un tal Harry Fabian. No está aquí. El local está cerrado. Váyanse. El señor Cristo nos ha enviado. Oh, lo siento, perdónenme. Soy yo el que tiene que pedirle que nos disculpe esta intrusión, señor. Pero es muy importante que hablemos un momento con el señor Harry Fabian. Pues... Tengo entendido que es un empleado suyo, señor. Bueno, es un modo de hablar. Él trabaja a comisión, pero no se le puede considerar... Ah, entiendo. Mi nombre es Chilk. Fergus Chilk. Soy el abogado personal del señor Cristo. Este es el señor Josh. También está empleado con el señor Cristo. Pues si hay algo que yo pueda hacer por el señor Cristo. Sí puede, gracias. El señor Cristo está preocupado. Sí, preocupado. Le han llegado noticias de que un tal Harry Fabian está a punto de dedicarse a la promoción de luchas. En opinión del señor Cristo, este señor Fabian puede encontrar este negocio poco beneficioso. Yo puedo asegurarle que el señor Cristo no necesita preocuparse. Al señor Fabian le gusta considerarse como un gran promotor deportivo. Mañana sin duda será el dueño de un gran teatro. Tiene cierta tendencia a ser un poco fantasioso. Ya, entiendo. El señor Cristo se ha visto obligado a marchar a Liverpool por asuntos del negocio. Por tanto, pudiera resultar fructífero el que el señor Fabian me visitara para tener una pequeña charla. ¿Sería tan amable de entregarle mi tarjeta, señor? Lo haré encantado. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va tu dolor de cabeza? ¿Cuántas veces te he dicho que no comas aquí? Dejas caer comida y vienen ratones. Límpialo y lárgate. Sí, señora. ¿Todavía levantado? Ven aquí, Helen. Estoy que no me tengo. Me dolía la cabeza y salí a dar un paseo. Quiero hablar contigo. Mejor mañana, ¿quieres? Esta noche ha ido todo muy bien. ¡Ahora! He estado pensando, Helen. Soy un hombre rico, más de lo que crees. Quiero liquidar esto, vender el local, deshacerme de todo. Solo viajar, divertirme, ver un poco de mundo. Bermudas, Jamaica. Eso suena bien, pero no tengo ganas ahora de pensar en vacaciones. ¡Fin! Cuéntalas. 200 libras, Phil. Ahí, encima de tu mesa. Pon tu parte. Con que no lo conseguiría, ¿eh? Tú creías que no podría encontrar ni 2 chelines. Pues ahí las tienes, 200. Anda, cuéntalas. Pon tu parte del dinero, eres mi socio. Jugaré honradamente, me comportaré con decencia, como lo he hecho siempre. Y verás cómo nuestras 400 libras van a ir aumentando. La lucha es solo el comienzo. Más tarde, pondremos otros negocios. Estarás orgulloso de mí. Estarás orgulloso de poder decir, Harry Fabian es mi socio. Sí, señor. Venga, habla, Phil. ¿Entras o no? Con que lo conseguiste. ¿No es así, Harry? Ahí las tienes.
Sí, tengo que admitir. Que te he subestimado. Va, no te preocupes, Phil. No te lo tendré en cuenta. Gracias, Harry. Sí, resulta que tienes ideas, ideas muy buenas. Y nadie puede decir hasta dónde te va a llevar esta. Encantado de respaldarte. Sí, encantado. 200 libras. Y 200 hacen 400. Me honra ser tu socio. Bien, bien, no te arrepentirás de ello, Phil. Estoy seguro que no, amigo mío. Bueno, me mantendré en contacto contigo, socio. Harry, tu socio oculto. Por razones personales, prefiero que el negocio esté a tu nombre. Oh, ¿solo a mi nombre? Sí. Acuérdate, nadie debe saber mi relación contigo. Por razones privadas, el negocio ha de estar a tu nombre. Oh, bueno, está bien, sí. Si es así como lo quieres. Así es como lo quiero. Hola, estrangulador. Charlie, no le dejes entrar nunca más. Te advertí que no dejaras entrar a nadie de la pandilla de Cristo. Sí, señor. Vamos, muchachos, vamos a seguir trabajando. Nicolás, más vale que te den un poco de masaje, te estás enfriando. Nicolás. Doblad bien la espalda, muchachos. La espalda. Señor Fabián. ¿Qué hay? Por ahí. Gracias. Tenga. Gracias. Chico. Diga. Ten, para ti. Gracias, señor. Un momento, este es un gimnasio privado. Cierra el Tengo pico, órdenes de que no pase nadie. Señor Chill, ¿quiere usted presentarnos? ¿El señor Fabian? ¿El señor Cranston? Sí, soy yo. ¿Cómo? ¿Cómo está usted? Tengo aquí una copia de un contrato. Lo he visto con gran interés. El señor Chill se lo va a leer. ¿Se acuerda que Strand Arena Limited decide arrendar a Harry Fabian? Ese es usted, Harry. Sí, eso es. La instalación de su sala de espectáculos con el fin de celebrar un combate de lucha el 15 de junio del presente año, en el cual el mencionado Harry Fabian presentará a Nicholas contra Svensson, el vikingo. El 15 de junio, o sea, dentro de 4 días. Parece que he vuelto a Londres con pocos días de plazo. ¿Se acuerda además que Harry Fabian hará a la mencionada Strand Arena Limited el último pago de 100 libras esterlinas no más tarde de 3 días antes de dicha exhibición, o sea, el 12 de junio del año actual? ¿Se acuerda? Sí, Nicholas contra Svensson. Buenos chicos, buenos chicos. Espero que venga mucha gente. Ah, esto no tiene nada que ver con lo suyo. Esto es la verdadera lucha grecorromana. Me sentiría muy honrado, señor Cristo, si viniera usted. Váyase, señor Fabian. Váyase a Montreal, que está en Canadá. Entonces yo le sugeriría que usted se lo dijera a mi socio. Señor Cristo, mi socio. El señor Cristo nos ha hecho una interesante sugerencia. Quiere que nos vayamos a Montreal porque no podemos promocionar luchas en Londres. ¿Usted qué cree, Gregorius? El señor Cristo dice que no hay espacio para usted en Londres. Papá, ¿por qué no te fuiste a casa? ¿Por qué lo iba a hacer? Yo quiero hablarte, ahora. No tengo nada que oír de ti. Te ruego que me escuches. No debes dejarte enredar por este chulo de cabaret.
Si dijeras algo bueno del señor Fabian, entonces ocuparía. Papá, por favor, todo el mundo en Londres sabe lo que es. Te engañará, te robará, te romperá el corazón. Tú sí has roto mi corazón. Es mi socio y mi amigo. Mantente apartado de él, hijo, porque si levantas la mano contra él, me golpeas a mí. Es usted muy listo, señor Fabian. Acaba de hacer algo muy agudo. Tanto que es posible que se le clave en el cuello. Ha logrado que mi padre crea en usted, pero yo le conozco. Nació usted siendo una rata y morirá siendo una rata. Está bien. No olvide que le prometió lucha limpia. Dele lucha limpia. No traicione usted a ese envidioso viejo. Sí, sí, no te preocupes. Todavía sigue dormido. ¿Estás seguro? ¿Estás completamente seguro? Sí, he tenido mucha suerte. Mis contactos han dado resultado. Ya tienes tu licencia. Oh, lo sabía. Si había alguien en Londres que pudiese hacerlo, eras tú. Aunque te va a costar algo, ¿eh? No ha sido fácil. Pero es más buena que el oro, concedida por la policía. ¿Te llevaré la licencia? No, no, quédate donde estás. Yo iré a verte. No, 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 no. Eso no será necesario. Todavía no la tengo. Pero acabas de decirme que la tenías. ¿Qué juego te traes, Harry? ¿Voy a verte allí o no? Bueno, está bien, está bien. Yo te veré en el puesto de policía a las 3. No, no, Helen, ven a las 4. Está bien. Pero por favor, Harry, no me hagas esperar. Estaré allí a las 4 en punto. Adiós. Señor Noceros, usted me tiene preocupado y además confundido. ¿Cómo es posible que usted quiera invertir dinero en las empresas de Christos y al mismo tiempo está respaldando a Harry Fabian? No lo acabo de entender. Sé que es usted el que respalda a Fabian. Aquí estamos hablando claramente. ¿En realidad qué quiere usted? Harry Fabian me estorba. Harry Fabian me estorba a mí debido a usted. Porque usted le dio el dinero. Yo puedo retirar ese dinero. Y tiene libertad para enfrentarse con él. Es que usted no entiende esto, señor Noceros. No es su dinero lo que le mantiene vivo. Harry Fabian no es competidor mío. Siempre que mantenga su promesa de organizar solamente luchas de grecorromana, será un fracaso seguro. Al público no le gusta eso, pero la cuestión está en que mi padre todavía creería que Harry Fabian es un hombre honorable. Y yo no puedo tocarle. Se queda sin castigo. Y a mí no me satisface con que vuelva a ser chulo de cabaret. Ni yo tampoco. Un momento, señor Noceros. Todavía no hemos terminado. Yo le voy a entregar a Fabian. Y le aseguro que su padre se va a enterar de que no es una persona decente. Hola, Phil. Siento llegar tarde. Hay tantos problemas que resolver. Negocios, negocios, negocios. ¿Por qué has querido verme aquí? Es que yo le tengo miedo a Christo y tú no. Digas, vino al gimnasio el lunes pasado. ¿Sabes lo que me dijo? Vete a Montreal, que está en el Canadá. ¿Y sabes lo que yo hice? Hice que el portero le echara por la puerta. Se arrastró como un gusanito en el barro. Te creo. Y ahora solo queda una cosa más que arreglar, amigo Phil. Las 100 libras para el pago final del local y ya estamos listos, ¿eh? Harry, te he hecho venir aquí para decirte que dejo de ser socio tuyo. ¿Qué? Es que me han dicho que el tipo de la lucha tuya no va a tener éxito. La grecorromana, que no atraerá a nadie. Pero no te puedes retirar ahora. Has invertido mucho dinero. Lo siento, pecharé con la pérdida. Mantengo lo dicho. ¡Phil, espera!
Phil. Phil, espera. ¿Por qué te quieres retirar? Si ahora lo tengo todo en la mano, ¿por qué? Me niego a meter más dinero en un mal negocio. Pero, Phil, tú sabes lo que esto significa para mí. Harry, esta es mi última palabra sobre este asunto. Coge algo taquillero, una atracción, un nombre que suene y entonces tendrás el dinero. ¿Qué quieres decir? Yo no sé nada sobre luchas, pero me han dicho que hay hombres que son muy taquilleros. Hombres como el estrangulador. ¿El estrangulador? Pero es que no puedo. Gregorius me dejaría. Si no lo haces, el que te tengo que dejar soy yo. ¿Qué harías? Tal y como lo veo, Harry, tu único camino es continuar marchando hacia adelante. Consiga el estrangulador, es tu primer problema. Luego no tendrás ninguna dificultad en convencer a cualquier luchador para que se deje ganar. Me parece a mí que no tienes otra alternativa, ¿verdad? Está bien, lo haré, puedo hacerlo, lo haré. ¿Pero me darás el dinero para contratar al estrangulador? Claro que lo haré, te respaldaré sin límite. Eso lo considero como una buena inversión, muchacho. De acuerdo. Dale otra de lo mismo. Para mí, Ginebra. Hola, Bill. ¿Qué hay de nuevo? Hola, ¿qué te cuentas? Oye, corren por ahí rumores que Christo se fue con el rabo entre las piernas. ¿Cómo te las arreglaste? Mano izquierda, amigo. Mano izquierda y riñones. Oye, a ti ahora no hay quien te pare, ¿eh, Harry? Nunca lo ha habido. ¿Dónde está el estrangulador? Se ha sentado a cenar con el circo de Madame Laposte. Mírale. ¿Verdad que es muy mono? Sí, muy mono. Oye, Bill, ¿cuánto gana el estrangulador cuando lucha para Christo? Bueno, pues depende, Harry. Algunas 50 veces... libras, eso es lo que gana. Bueno, y ahora que os he enseñado a los managers que Christo no es más que espuma sin nada dentro, voy a darte a ganar algo de dinero. ¿Ah, sí? La semana próxima el estrangulador lucha para mí. 100 libras. A pesar de todo, tú no estás en una situación muy clara. ¿Verdad que no, Harry? Te hace mucha falta el estrangulador. No lo niegues. 200 libras, Harry. Está bien, que sean las 200. Luchará contra Nicolás. ¿Nicolás? Esa sí que es buena. Pero, ¿cómo vas a hacer al viejo Gregorius tragarse eso? Ahora tú no te sorprendas por nada de lo que veas. Ven y mantén la boca cerrada. No. Lo haría por consideración a ti, Vir. Pero Gregorius no dejará que se le acerque el estrangulador ni a 10 pasos. ¿Sabes lo que le hizo esta mañana? Lo echó del gimnasio. ¿El estrangulador luchar contra Nicolás? Pero si ese payaso no merece ni respirar el mismo aire que respira Nicolás. Tú, yo a Nicolás le mato, le hago picadillo. Anda, si está aquí el estrangulador, tú matas, tú destrozas. Pero no lo hiciste aquella mañana. Tu muchacho es todo un comediante, Vir. Vi a Nicolás dar un paso en su dirección y el pobrecillo se puso blanco y dio 2 pasos hacia atrás. ¿Que yo retrocedí ante esa bailarina? La próxima vez que... Puedes verle ahora mismo, gran héroe. Está en el gimnasio. Está a tu disposición. Oh, sí. Ya sé que ahora estás cenando. Mueve. Si muevo aquí, me haces una presa de brazos. Si mueves aquí, te hago una presa de cuello. Mueve. Venga, sé valiente. Mueve. Hola, muchachos. ¿Por qué no os movéis los dos? Ya es hora de ir a la cama. No. Estos son solo unos minutos de descanso. Hay mucho trabajo. ¡Oh, estrangulador! ¿Qué te pasa? ¡Te voy a aplastar! ¡Ya has vuelto! ¡Llamarme a mi payaso! ¡Estrangulador! ¡Ya te echaron de aquí una vez! ¡No te metas! ¡No te queremos aquí! ¡Largo! ¡Largo! Ven y lucha, bailarina. ¿Y ahora qué te pasa? ¡Tienes miedo! ¡Lárgate! Bill, llévatelo. Sácalo de aquí. Tú, vieja parlanchina, ¿por qué no le dejas que luche contra mí? ¡Vamos, lucha! ¡Espera, espera! ¡Está bien, está bien! Lucharás contra él, Nicolás luchará contigo. Pero en un combate ante el público, con un árbitro. Y ahora escuchadme vosotros. De una vez para siempre les daremos una lección. Vamos a dejar a Nicolás que parta en dos a este payaso.
Sí. Voy a dejar que mi pupilo te aplaste. ¿Aplastarme? ¿Pero qué dir? ¡Dir! Llévatelo a mi oficina. Yo voy ahora mismo. Gregorius, esta es la única función. Vamos a dejar que Nicolás le remate y termine con él y con todo su circo de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Harry, eres... ¡Shh! Eres sensacional. Eres una maravilla. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de organizar el mejor combate de lucha que Londres haya visto nunca. Pero ¿cómo te las has arreglado? Pues con mano izquierda y riñones. Sí, eres listo, duda. Y además muy rápido. ¿Con cuánta rapidez me puedes pagar esas 200 libras? Nicky, vete leyendo. Para cuando hayas terminado de leer el contrato, estaré lista con las 200 libras. Sírvete un trago. Ah, oye, usa mi pluma para firmar. Harry, muchacho, no sé cómo te las has arreglado. Phil, lo he conseguido. La B ya contra la B. Le sacarás un 1000% a tu dinero. Te dije que no volvieras más por aquí. Te dije que no... Tengo al estrangulador. ¿Lo dices en serio? Está ahora en este momento en el gimnasio con su manager. Eres un fenómeno. Lo lograste. Ahora te puedes hacer rico. Tienes a Cristo en tus manos. Tienes al estrangulador. Y Gregorius está de tu parte. Es una situación magnífica, porque lo tienes todo. Pero no puedes montar la pelea, porque no tienes dinero y no hay una sola persona en todo Londres que te preste ni un chelín. Lo tienes todo. Pero eres un hombre muerto, Harry Fabian. Un hombre muerto. Harry, lo haré. Tú quédate donde estás. Yo voy ahora mismo. ¿Qué hay, Harry? Todavía viviendo una vida de lujo y abundancia. Hola, Adams. Creí que tendría que esperar toda la noche. ¿A dónde quieres que te lleve? Tengo que ver a Harry. Me temo que está en dificultades. ¿Harry? Le verás mucho antes si das la vuelta y vas a tu piso. ¿Que vuelva a mi piso? Sí, acaba de entrar en él corriendo como si le persiguiera el mismísimo diablo. Quédese al campo. Gracias. ¿Qué te pasa, Mary? ¿Qué ha sucedido? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Adams, no subas. Ahora no. Sabes lo que estás haciendo. Me estás matando. Me estás matando y te estás matando. Te lo ruego. Por favor, no hagas esto, Harry. ¡Harry, no lo hagas! No es solo el dinero lo que te llevas. No lo hagas, Harry. No dejaré que me hagas esto. Tú escucha a papá, él sabe lo que te conviene. Vamos,
Volteo. Más rápido. Mete bien la cintura. ¿Así es como sales corriendo? ¡Déjame ya! ¡Estrangulador, cállate! ¿Yo? Ven aquí. Solo quiero mirar para aprender a luchar bien como Nicolás. Te he dicho que vengas. Está bien, Nicky, déjalo. Déjalo, hará que la pelea sea más dura. Firma. Dame. Va a ser un éxito, Harry. Se venderá todo. Quizá debiera tener una participación. Quizá necesites un manager. Firma. Nicolás, un buen nombre para un bailarín. Por favor, Nicolás, no me hagas reír. ¡Vete! Anda a enseñar a viejecitas, te aplastaré. ¡Lárgate! Te dejaré frito en cuanto te ya roce. Está bien de historias. Anda, refúgiate en el viejo granuja. Gregorius el Grande. ¡Estrangulador, sal de ahí! El mejor luchador que haya conocido el mundo. El que nunca pierde. Claro, nunca pierde porque nunca lucha. ¡Cállate! Él se queda en el ring y hace así. Todo es camelo. Menuda broma. ¡Suéltame! ¡Te digo que me suelte! ¡Estrangulador, quieto! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! ¡Vete de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Fuera! ¡Vete tú! ¡Nicolás! ¡Vete! ¡Nicolás! ¡Suéltale! ¡Déjame, te digo! ¡Nicolás, por favor! ¡Gregorius! ¡La muñeca de Nicolás está rota! ¡Gregorius! ¡Gregorius! ¡Fabian! ¡Fabian, sal de ahí! ¡Fabian, sal de ese ring! Tenemos que detenerles, tenemos que separarles. No podemos. Para separarles habría que pegarles un tiro. Son peor que animales. ¡Tú no entres ahí! ¡No te metas! Te matarían. ¡Gregorius! ¡Presa de brazo! ¡Presa de brazo, Gregorius! ¡Presa de brazo! ¡Vamos, tira fuerte! ¡El abrazo del oso! ¡El abrazo del oso, Gregorius! ¡Ahora cógele fuerte! ¡Aprieta, Gregorius! ¡Ya le tienes! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Párate! ¡Suéltale! Thank you.
Padre. Entérate. Eso es lo que hago yo a tus payasos. Estoy bien, hijo. Hijo mío, tú estás equivocado. La grecorromana es un gran arte. Tiene gran belleza. Es una lucha que debe seguir siempre. Por favor, échate. Hijo mío, cierra la ventana. El viento es helado. Una pequeña lucha me cansa. Hijo mío, te he pedido que cierres la ventana, por favor. Tengo mucho frío. Sí, papá, lo haré. Ya está, papá. Ya la he cerrado. Gracias, hijo mío. Papá. Suéltame, suéltame. Le cogí en la escalera. ¿Dónde está Fabián? ¿Dónde está Fabián? Escapó. Mire, antes por de favor, que... señor Cristo. Fue Fabián. Yo no sabía lo que quería hacer. Fabián lo hizo todo. Él fue el que provocó al estrangulador. Le necesitaba, le insultó, le trajo aquí, le dio whisky. Fue él quien empujó al estrangulador a esto. Le puso tan loco que no sabía lo que estaba haciendo. Por favor, señor Cristo, nosotros no teníamos ni idea de... Quiero a Fabián. Haz correr la voz. Por el barrio este. Por el Soho. Por los muelles. 1000 libras esterlinas al que me traiga a Fabián. Que lo traigan. Thank you.
Oiga, ¿pero qué le pasa? Amigo, un momento. ¡Mire por dónde va! ¡Usted no puede entrar aquí! ¡No hay nadie aquí! ¡Márchese! Fabián, busco a Fabián. Jerry, llama a la policía. Primero la busca, ¿eh? Tú le ocultas. Ocultas a un asesino. ¿Pero de qué estás hablando? Que nadie diga que yo maté a Gregorius. Lo mató Fabián. ¿Está usted bien, señor? Sí, muy bien. Jerry está telefoneando a la policía. No te preocupes. Dile que arregle todo eso. Qué tipejo, ¿eh? Al contrario, es un amigo mío, un amigo muy apreciado y muy particular. Sí, señor. ¿Qué te pasa, cariño? Te voy a dejar, Phil. Helen. Olvidarás enseguida. Pasará una semana, un mes y todo olvidado. Helen, ¿y de qué vas a vivir? He estado haciendo planes desde hace mucho tiempo. Ya estoy lista. Tengo un negocio con Harry Fabian. No, Helen. No sabes en lo que te vas a meter. Pero sí sé de lo que estoy saliendo. Helen, créeme. Créeme, no tienes ningún futuro con Fabián. Ya me lo haré. Conozco bien a Fabián y le controlaré. Thank you.
¡Eh! ¿Qué hace usted ahí? ¿Pertenece a la empresa? ¿Dónde está Farley? ¿Quién? Farley, el ingeniero de la oficina. Ah, pues no lo sé. ¿Dónde hay un teléfono? Ahí, dentro de la garita, señor. Aquí, Figler. Figler, soy Fabian. Escucha, necesito ayuda. ¿Dónde esconderme para luego largarme? Sí, sí, lo sé, Harry. Me he enterado. ¿Dónde estás? Solo a unos pocos minutos. Por favor, Figler, por favor, déjame ir ahí. Sí, claro, ven ahora mismo, muchacho. Aquí estarás seguro. Gracias, Figler. Gracias. Oiga, oiga aquí, Figler. Quiero hablar con el señor Christo. Búsquele, que me telefoné inmediatamente. Es urgente. No, 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 no me fío de nadie. No haré negocio con nadie excepto con el mismo señor Christo. Y menos un negocio de 1000 libras. Y que sus vasos estén siempre llenos. Tendréis un camarero pegado a vosotras todo el tiempo. Oh. Buenas noches, agente. Buenas noches, señora. Perdóneme, pero tengo este local como cerrado durante todo el año y no me han dicho nada en la comisaría. Pues se lo dirán. Mire. ¿Estás siempre de servicio por aquí? Así lo espero. Acabo de salir de la academia el mes pasado. Ah, le felicito. Tome una copa para celebrarlo. No, lo siento. Cuando estamos de servicio no se nos permite. ¡Hombre, hombre! Seguro que no está prohibido el que tome un refresco. Vamos a abrir el local el sábado por la noche y no puede negarse a desearme suerte. Gracias, señora. Que tenga suerte. Bueno, parece que todo está en regla. Voy a tomar nota del número de la autorización. ¿De dónde sacó usted esta autorización? Esto no parece estar en orden. Me la voy a tener que llevar y entregarla a mis superiores en la comisaría. Estoy seguro de que allí podrá explicarlo usted todo. Lo siento, señora. Buenas noches. Hola, Phil. He vuelto. Tú dijiste que volvería. Oh, perdóname, Phil. Es que estaba loca. No quise decir aquellas cosas. Yo... Anda, Phil, acéptame. Seré buena contigo. Haré todo por ti, te lo prometo. Hagamos ese viaje. Oh, será maravilloso. Phil, acéptame. Por favor, perdóname. Phil, dame otra oportunidad. Él no se mató. Tú le mataste. Y tengo derecho a beberme esta botella. Hasta puedo tirar comida por el suelo para que vengan los ratones. Y tú no puedes despedirme. No me crees, ¿eh? Pues echa una mirada a su caja fuerte. Aquí está todo. Todo está escrito aquí con tinta sobre el papel. Tienes miedo, ¿verdad? ¿Sabes lo que él escribió? Se lo dejó todo a la vieja Molly. Ya está arreglado. Ya me encuentro bien. Será mejor que me vaya. ¿A dónde? ¿Por qué? Está amaneciendo. Tengo que marcharme de Londres. Usaré la otra puerta. ¿Estás loco, Harry? Esta noche no. Esta noche todo el mundo está buscándote.
Quédate aquí. Aquí estás seguro. No, gracias. Uno de tus mendigos me puede ver y entonces estoy listo. Nadie te verá. Nadie podrá entrar aquí. Cerraré la puerta. Cerraré la puerta y nadie podrá entrar. Hazme caso. Tú quédate aquí. Vete arriba. Yo saldré a echar una mirada. Y si veo a alguien, te lo diré. Volveré a decírtelo. Está bien, Harry. Tienes razón. Uno de los mendigos podría verte. Voy a salir y cogeré el camión. Te ocultaré dentro de él. ¿Diga? Sí, aquí Figler. Sí, sí, lo hice. No, no. No puedo. Sí, claro que sí. Sí, señor. Eso sería difícil. Sí. Sí, en el mismo lugar. ¿Por cuánto me estás vendiendo? Harry, tú... ¡Oh! ¿Quién es? Harry. Hola, Ana. Es inútil que vengas a mí. Yo no puedo ayudarte. Nadie puede ayudarte. No quiero ninguna ayuda. Lo que necesito es sentarme y descansar. Ya no puedo correr más. Pues anda, entra. Estás hecho una pena. Vamos. Aunque no te servirá de mucho. Te están buscando por la zona del muelle. Todos te buscan. ¿Tienes hambre? No. Ana. Dime, Harry. Toda mi vida me la he pasado corriendo. Huyendo de la sociedad, de los maleantes, de mi padre. ¿Lo ves? Ahí están, en el puente. Soy un hombre muerto, Ana. No serás, ya me lo dijo. Me lo dijo. Tú lo tienes todo. Pero eres un hombre muerto, Harry Fabian. Mary también me lo dijo. Ella lo dijo. Dijo, me estás matando y te estás matando. Oh, Ana, las cosas que he hecho... Las cosas que he hecho. Ella me quería. Qué chica tan buena. Ella me quería. Las cosas que yo he hecho. Toma, Harry. Gracias. Pero estuve tan cerca de llegar a lo alto, Ana. ¿Sabes lo que yo tenía? Aquí, aquí mismo, en la palma de mi mano. Controlar la lucha en todo Londres. Sí, lo tuve, Ana. Los
periodistas. Ellos vinieron. ¿Cuál es su opinión, señor Fabian? Vinieron a verme. No sabes tú lo cerca que estuve. Tan cerca. Un accidente. Un accidente. Todo se vino abajo. Harry Fabian. Deja ya de correr. Será mejor que subas, Ana. He estado buscando por todas partes. Mary. Tienes que salir de Londres, Harry. Te he traído algo de dinero. No, no seas amable conmigo. A lo mejor fue todo culpa mía, Harry. No sabía cómo ayudarte. Ninguna mujer podría amar como yo te he amado. Pero tú no me has hecho caso nunca. Yo no podía mantenerme a tu altura. Oh, Harry. Harry. Tú podías haber sido cualquier cosa. Cualquier cosa. Tenías cerebro. Ambiciones. Has trabajado más que 10 hombres juntos. Pero siempre en cosas equivocadas. Siempre en cosas equivocadas. Mary, escucha, tengo una idea. Harry Fabian todavía no está terminado. Siempre te he prometido una vida de lujo y de placer, ¿verdad? Oh, pues ahora te puedo hacer rica. El dinero que te cogí, eso es insignificante. Ahora escucha, presta atención. Hay una recompensa por mi cabeza, 1000 libras. 1000 libras. Ahora súbete al puente. Cristo está allí, pero él no sabe dónde estoy. Tú dile dónde estoy, son las 1000 libras para ti. No, Harry. Alguien tiene que cobrarlas. No, Mary, no. Por primera vez en mi vida, esta es una idea que no puede fallar. Es que no lo entiendes. Adiós, Harry. ¡May! ¡Vendido! ¡No se puede confiar en mujer! ¡Harry! ¡Harry! ¡Vuélvete! ¡Entrégame! ¡Entrégame por esas cochinas 1000 libras! ¡Harry! ¡Vuélvete, Harry! ¡Vuelve! ¡Está bien! ¡Díselo! ¡Díselo a Cristo! ¡Ante Cristo! ¡Págale el dinero de su traición! ¡Por tu dinero me ha traicionado!